de Atlantita, chicas y chicos. Estoy aquí saludándolo a la señora Sonia Red de Innovaciones a Red TV. Vamos a tomarle un poquito de sopita. Opa, te voy a dejar grabando ahí porque no lo he grabado. Sí, dice. No lo he grabado. Voy a salir afuera un ratito. Para sacarme un chugo, un chuguito. Vamos a tomar un platito de sopa, miren amigos, amigos. Porque está llovinando. Miren. Así está el día ahora. Día viernes 29 de febrero. Si me equivoco, pues me rectifican allí. ¿A dónde nos encontramos? En Del City, Virginia. Miren, está mojado aquí el Saibe. Está llovinando. Yo todavía estoy en la calle. Tengo días de no dormir en casa. Por eso no les muestro mi cara. Seca. Aunque tenga crema. Para eso pido, dicen. Unos no comprenden, otros sí comprenden, dicen. Ajá, los encontramos aquí en el establecimiento cerca de la Pizza Hut. Allá está la Pizza Hut. Cruzando el Yaya. Y enfrente tenemos al, ¿cómo se llama? Al John Silver. John Silver. ¿Parece que así es? Donde venden craft, dice. Vamos a poner esto para allá. Los maravillitos que lo vamos a poner ahí, el saco. Ahí he ido a comer, pero bueno, ven que uno come de todo, es cierto. Me encanta toda la clase de comida. El otro día le grabé ahí las, esta cosa que debía quedar barata en el callejón. El callejón de Los Ángeles. Aviso, 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 dice Dios. Sangre de Cristo tiene poder. Muy pronto irá a Los Ángeles, dice. Bye. Muy pronto irá a Los Ángeles. ¿A beneficio de qué? ¿Con quién? ¿Para quién? Dice que enjoy. 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 Mi proceso ya pasó, ya terminó. Así es que yo le creo. Ese es el sentir que tengo. Sí. ¿Finito? Le mostramos esta rica y deliciosa sopita. Esta sopa es una sopa coreana. Viene acompañada con su arroz blanco. Puede venir con arroz frito si quiere, qué rico. Dice, esto es gracias al poder de Dios. Que le hace sentir a las personitas. Que colabore.
solo él y yo sabemos qué andamos haciendo en la calle, ¿verdad? ¿Cuáles son las circunstancias, motivos o lo que sea? Solo Dios lo sabe. Así es que cuando puedan colaborar con lo que se pueda. Esto trae estas tostaditas, me quiero unas tostadas que están, que tengo que caminar para ir allá. Solo una troca me puede llevar. No con la carreta, pero sí con la bolsita, con dos bolsitas se hace la cosa negra. Está allá, una carretita, lo que está dentro de una carretita se hace en dos bolsas. O ya como una basura se hace. Y va, quiero ir a un restaurante que se llama El Paso, a comer esas tostaditas ricas. La regalan antes de la comida, del lunch. No muy caro, salió 13, 12. 12 parece que me salió. Porque para ustedes, como les digo, es gracias al poder de Dios, de que le hace sentir a la personita que colabore, porque no estoy trabajando, ando en la calle ahorita otra vez, por cosas bíblicas de Dios, así que hasta ahí lo dejamos. Vamos a ver si disfrutamos esta rica y deliciosa sopita, vamos a abrirla.
Thank you.
qué rico. Estamos disfrutando una rica y deliciosa comida. Una deliciosa comida coreana. Gracias a mis dadivosos. Cabal. Y muy bien, le voy a dar. Mm-hmm.